Si quieres saber más acerca de enigmas y misterios y aún no estás suscrito, presiona el botón rojo de suscripción. A continuación, presiona la campanita y seguidamente la opción todas para recibir todas las notificaciones. Ahora, ponte cómodo y disfruta del siguiente video. Esto es Machine TV. Este universo, así como el mundo que habitamos, tiene un sinnúmero de misterios, pues desde hace mucho tiempo atrás, entre personas se rumoraba que en lugares más remotos de la Tierra existen criaturas de apariencia inquietante, muy perturbadoras, con la capacidad de trascender la barrera entre lo real y lo ficticio. Antes, no se podían registrar en video este tipo de encuentros mientras eran compartidos de boca en boca y derivándose de allí las leyendas y mitos que conocemos en la actualidad. Pero actualmente, este tipo de encuentros son distintos, pues cualquiera que cuente con un teléfono celular es capaz de poder documentar su experiencia y así darla a conocer a todo el mundo con tan solo presionar un botón. Y el día de hoy analizaremos un inquietante caso, pues hace poco tiempo un usuario de la plataforma llamada TikTok compartió un hallazgo muy inquietante mientras caminaba alrededor de una playa. Un caso escalofriante. Este extraño e inquietante caso da inicio con un perfil de TikTok llamado JJJMC12 y en muy poco tiempo logró alcanzar varios millones de reproducciones, pues se trata de un usuario que al parecer vive muy cerca de un puerto en una playa y es él quien comparte experiencias vividas día con día en aquel lugar cerca del mar. Asimismo, también comparte los descubrimientos que ha hecho mientras da un paseo por los muelles. In my life, I have a coffee. If you knock this over, I swear. Oh my god. Oh my god. You're okay. Oh my god. Holy shit. It's okay, little baby. Oh my god. Oh my god. Sin embargo, todo esto daría un giro total cuando este usuario de TikTok descubrió algo extraño, tan extraño, al punto de llegar a casi 30 millones de visualizaciones. Observa atentamente. Oh my god, what is that? What? Ma, you see this? No. Oh my god. Holy shit. What is that? How is that? Thank you.
¿Qué cosa es aquello que este joven descubrió en la playa? Como era de suponer, los comentarios no se hicieron esperar y la gente empezó a debatir si se trataba de una sirena real o tal vez una cría de estos míticos seres. Pues cuenta con una forma bastante parecida, una forma humanoide con cola de pez. Observa nuevamente y comenta qué crees que sea esta extraña criatura encontrada por este joven. Are you see this? No. Oh my god. Holy shit. What is that? How is that? What is that, Mom? Oh my god, what is that? What? Mom, you see this? No. Oh my god. Holy shit. What is that? Desde hace mucho tiempo, las personas han compartido leyendas sobre criaturas mitológicas con habilidades de poder habitar las aguas. Pero, ¿qué opinión tienes al respecto? ¿Crees que se trate de una sirena? Por mi parte, solamente puedo asegurarte que vivimos rodeados de un gran misterio oculto en lo más profundo de los mares, pues aún se desconoce en su totalidad qué seres habitan el océano. Me gustaría mucho leer tu opinión en la caja de comentarios. Y será entonces, hasta un próximo video, cuando volvamos a encontrarnos con lo desconocido. Going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Oh, I think, dude. Fox, moving target. Yeah, dude. No, going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Oh, oh my god, dude. Wow. Throw going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Oh, I think, dude. Fox, moving target. Yeah, dude. Throw going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Oh my god, dude. Wow. Oh, throw going against the wind.